Hola gente linda de Shawon, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Hoy tenemos muchísimo material para todos ustedes, es por eso que vamos a llevarlos a Buenos Aires a que disfruten de la presentación de Espacio Dar. Además, la presentación del señor Tomás Aristimuño desde el Árbol de Galeano y un back de Rapsodia imperdible. Así que quédense con nosotros porque en este 2011 Shawon marca la diferencia. Pensando en la belleza y en el cuidado de tu piel, entonces vos estás pensando en Elementos Esenciales, el lugar en donde vas a encontrar todos los implementos necesarios para sentirte cuidada por dentro y por fuera, así como yo que elegí este humectante biface para mi cuidado personal. Elementos Esenciales lo encontrás en Crisóstomo Álvarez 603, Crisóstomo, esquina Buenos Aires. Nosotros arrancamos con todo el showón del día de hoy, es por eso que te llevamos a Buenos Aires para que disfrutes del lanzamiento de Espacio Dar 2011. I'm trying to find the words to describe this girl without being Y lo más importante que tiene Espacio Dar es el fin beneficiario que tiene, ¿no? Y estamos con la que vino desde Tucumán a representar un poquito Lilia. Bueno, bienvenida acá a Capital y a las cámaras de Showon. Bueno, muy bien, muchas gracias. Realmente estamos contentísimas de estar acá en Buenos Aires con esta presentación que la hizo el ente de turismo. Y bueno, contentos porque, como ves, ha sido muchísima gente la que nos ha venido a visitar, a apoyar, a ver qué es. Y que está comprometida con ir a Tucumán para Espacio Dar, que comienza el 1 de septiembre. Vamos a hacer la donación a las hermanas del Hogar de Niñas San José, las hermanas del Colegio Esclava, que tienen niñas en situaciones de riesgo, con muchos problemas, y que ellas le dan la contención necesaria para que puedan salir de todo este problema. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando de esto que se nos viene, ¿no? Así es, muchas gracias a vos. Bienvenido, no, a Buenos Aires no. Hagamos de cuenta que nos trasladamos a Tucumán porque vamos a hablar de lo que vas a presentar en Tucumán, ¿no? Hola Tucumán, me encanta la idea de Espacio Dar, de poder compartir una tarde con todas las tucumanas, con proyecto de casarse. Así que voy a estar compartiendo lo que me gusta hacer, que es maquillar. ¿Qué tal las tucumanas? ¿Son lindas, más o menos? ¿Tienen como la piel cuidada, no tanto? Te cuento, estuve hace muy poquito, a principios de junio, invitado por Ana Sorena, que es una gran maquilladora tucumana, una gran amiga, y me volví enamorado de Tucumán y me volví enamorado de las tucumanas. Me parecen unas bellezas increíbles, que saben cuidarse, que les gusta arreglarse, que les gusta verse bien, y tengo el mejor de los recuerdos y espero prontamente volver nuevamente a compartir más cosas todavía. Estamos con la directora de la revista Para Ti, Deco. Bueno, bienvenida acá a Tucumán y a toda la gente que te va a ver. Muchísimas gracias. No, es un placer acompañarlos todas las temporadas, que es cada 2 años que hacen Casa Dar. Pude comprobar en persona con la perfección con que se hicieron las cosas, y yo sé que cuesta el norte hacer este tipo de cosas. Por ahí en otras regiones no se ha dado, pero en el norte hay una movida muy importante de diseño, en decoración y en moda también. Todo es muy creativo y además el norte está muy de moda. Sí, es verdad. Esto es una buena señal para el país. Pero muchísimas gracias por estar en las cámaras de Showon y bueno, te esperamos nuevamente allá. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos. La fotografía forma parte de una parte fundamental de lo que es Casa Dar, porque es lo que después vamos a ir viendo todos juntos. Bueno, Pato, bienvenido a las cámaras de Showon. Bueno, gracias. Y contanos un poquito qué vas a estar haciendo allá, porque vivís acá, pero te vas a volver a Los Pagos. Sí, vivo acá, pero mando, digamos, la obra
a este evento, que está buenísimo, porque la verdad es que para mí lo fundamental es compartir, como una posibilidad que a mí me alegra el corazón, es como eso, una caricia al corazón, y volver a Tucumán con esto. Tengo un sector que han dispuesto para mí, que es para colgar fotos. Al ser un lugar angosto, tiene esto de que la gente es como va a estar bastante encimado, entonces van a estar como flotando, pero con esta posibilidad de que la gente no se vaya encima. Bueno, Pato, muchísimas gracias y bueno, te vamos a estar esperando allá y viendo y mostrándole a la gente la exposición. Bárbaro, muchas gracias. It's impossible. It took a long time for the fire to pass. For the long time in my lifetime, got a chance to see happy. It's all along. Quiero conocer tu opinión, tus inquietudes. Te invito a escribir a mi muro. Vamos a embellecer Tucumán. Pinturería Silva inaugura dos nuevos locales. Llegate por Avenida Avellaneda y Corrientes y Chacabuco 19 y sé parte del cambio que Silva pensó para vos. La tranquilidad y el equilibrio del golf, el estilo del tenis, la nobleza de los caballos. San Pablo Country, a la vida que querés, ahora la vas a querer más. Déjate abrazar por la naturaleza ingresando en www.countrysanpablo.com. Además te cuento que adelgazar es posible y el método del Dr. Ravena puede cambiar tu vida. La consulta es sin cargo ingresando en su web, que es www.ravenatucumán.com.ar, o bien en el centro terapéutico Dr. Máximo Ravena. Nosotros ahora te llevamos a que conozcas a dos grandes artistas que estuvieron visitándonos aquí en nuestro living. Estoy hablando del señor Blas García y la señora Mariela Cotto, quienes nos cuentan detalles de su próximo show. Bueno, hoy tenemos el placer desde nuestro living de tener a dos grandes artistas tucumanos, muy nuestros, el señor Blas García y la señora Mariela Cotto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Blas, bienvenido aquí al living de Showbone. Es un placer, Marianita, venir y hacer una nota con vos, como siempre. Bueno, me sorprendió este dúo, ¿eh? Me sorprendió muchísimo la reunión de estos dos grandes artistas en comunión para un espectáculo en conjunto, ¿eh? La verdad que sí, ha sido una propuesta que le hice yo a Blas una noche y a él le encantó. Le encantó porque esto de combinar los géneros como el tango, el folclore, los boleros que él suele cantar y que a mí me encanta como lo hace, entonces, bueno. Te vamos a ver en otra faceta, Blas, ¿sí? No te vamos a ver con la zarzuela, con la ópera, con esto. Va, contame un poco. Bueno, somos muy amigos. Yo te tengo que contar que el papá de Mariela fue un íntimo amigo de mi papá. Entonces, yo creo que aparte de la música, con Mariela nos une una amistad, sin ser amigos, pero creo que la amistad de nuestros padres nos llevó a ser como hermanos, aunque yo no quiero ser hermano de ellos. Pero, bueno, me gustó la propuesta. Le dije, mira, Mariela, yo acá voy a ser el viejo Blas cuando empecé a cantar folclore, boleros y algo de Serray y de Alberto Cortés. Y creo que está bueno que un músico, que un cantante de tanta trayectoria pueda hacer este paréntesis y disfrutar de una noche con el público y con él mismo, ¿no? Una noche entre ustedes dos. Repertorio, exacto. Una noche entre ustedes dos y de hecho por eso el nombre del espectáculo, Fran Noy. Ahora sí, vamos a recordar el día y el lugar en donde vamos a poder disfrutar de ustedes en este espectáculo. Acuérdense, Árbol de Galeano, 2 de septiembre a las 10:30 de la noche. Ya todos invitadísimos a Fran Noy, este espectáculo con dos grandes artistas. Así que muchísimas gracias, placer como siempre gracias tenerlos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianita, un placer.
si vas con una amiga o sola. ¡Ey! ¡Matemos los peros! En Su Crédito queremos que dejes de poner peros. Por eso te damos tu tarjeta en el acto y te devolvemos la mitad de tu primera compra. Tarjeta Su Crédito. ¡Matemos los peros! Lo que tú mereces. Timodela.